Podemos iniciar. Ya, Núñez, mira lo de Stor, que apareció un mensaje que se cortó, Buenas noches, distinguida concurrencia de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Es para nosotros un honor tenerlos nuevamente reunidos en esta ocasión para discutir un tema de mucha frecuencia en nuestro país. En primer término, quiero dejar al doctor David Ortega, director ejecutivo de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, a fin de que pueda presentarnos algunos anuncios importantes para la sociedad. Doctor Ortega. Muy bien, gracias Juliano. Buenas noches, bienvenidos a esta reunión científica de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, que como es habitual, realizamos los segundos martes de cada mes y el cuarto jueves de cada mes. Son dos reuniones mensuales. Como es habitual, vamos a hacer un informe de las actividades de nuestra institución en forma rápida para no aburrirlos a todos. No puedo. Acá. Ya está compartida su pantalla, doctor. Sí, pero no puedo, no me da. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, invitarlos a nuestra página web www.sgp.org. Nos interesa conocer la opinión de ustedes, de que sea un ida y vuelta. Toda sugerencia, toda colaboración siempre es bien recibida, y que esta página que hemos, desde este año la hemos actualizado, pero que siempre queremos contar con su opinión. En la página web pueden encontrar la revista Cirujano correspondiente al año pasado, está de libre acceso y aprovechamos la oportunidad para invitar a todos aquellos cirujanos que quieran participar en la publicación del siguiente número que ya está en prensa, pero que todavía podemos incluir algunos trabajos. Toda colaboración a nuestro correo informes@sgp.org. Nuestro boletín que ha cumplido 16 años ininterrumpidamente. En este mes de septiembre hablábamos sobre nuestro editorial sobre el Congreso FELAC de este año, que se ha realizado del 2 al 5 de septiembre en Brasil, organizado por el Colegio Brasilero de Cirujanos, ¿no? Y donde se han tomado algunos acuerdos que vamos a detallar muy rápidamente, ¿no? Decíamos en este boletín es que extrañábamos los certámenes presenciales, donde no solo actualizábamos concepto y conocíamos los nuevos avances en nuestra especialidad, sino que compartíamos la calidez del contacto personal, que ahora se hace tan lejano, ¿no? Esos momentos, esos abrazos, esas palmoteadas en el hombro, esos apretones de mano, ¿no? Realmente los extrañamos. Esa manera de expresar nuestro cariño, estimación y admiración con tantos colegas de todo el continente. Realmente ha sido un trabajo espectacular el que ha hecho el Colegio Brasileiro de Cirujanos, en la persona del doctor Carlos Luis Bombaten, presidente, y Eladio Feitosa, que era representante a la FELAC. En nuestras citas, solamente voy a poner algo para ponernos a la moda de la ideología de género. En política, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre. Si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer. ¿Quién lo dijo? Margaret Thatcher. ¿No? Lo dejo ahí nomás. Y dentro de nuestros aforismos, lo que decía Charles Mayo es: el resultado más importante de toda operación quirúrgica es un paciente vivo, ¿cierto? O lo que decía: la cirugía, como la guerra, es difícil, pero es mejor que la guerra. Esta salva vidas y une a los hombres y mujeres de buena voluntad en una profunda amistad.
Durante el Congreso de FELAC y el Congreso Brasileiro, se realizó la asamblea anual de FELAC y se eligió como nuevo presidente al doctor Eladio Feitosa de Brasil para el periodo 2021 y 2023, al mismo tiempo que se renovó la designación como director ejecutivo del doctor Nathan Sundell. Y se ratificó que el 25º Congreso Latinoamericano de Cirugía se realizará en Colombia en el año 2023. Y todos queremos que sea en forma presencial para reencontrarnos con todos aquellos amigos que ahora nos vemos simplemente a través de la virtualidad. Nuestra felicitación. No puedo pasar. Nuestra felicitación al doctor Eladio Feitosa. Está acá con la medalla. Él sucede al doctor Luis Russo, que ha sido el presidente en el periodo 19-21 y que tenemos la suerte que nos acompaña en esta actividad científica. Recordarles que toda nuestra actividad científica tiene valor para la recertificación, lo cual es un gran logro que hemos conseguido este año por gestión directa de nuestro presidente, el doctor Juliano Borda. Invitarlos para nuestra próxima reunión, que es de acá a 2 jueves, que se van a discutir casos en cirugía de emergencia presentados por los residentes de diferentes hospitales y que va a contar con un panel de invitados que van a discutir los casos. No se pierdan esta reunión. Y para el próximo mes, ¿qué tenemos para el mes de octubre? El 12 de octubre tenemos la conferencia Nuevos avances en control de daño, que va a estar a cargo del doctor Carlos Ordóñez de Colombia, específicamente de la ciudad de Cali, y que se realizará a las 8 de la noche con invitados especiales como moderadores y panelistas. Y para el jueves 28 de octubre vamos a tener la sesión correspondiente a técnica quirúrgica, separación anterior y posterior de componentes en las reparaciones de defectos aponeuróticos herniarios. Va a estar a cargo de los doctores Jaime Carrasco de Chile y el doctor Gabriel González de Colombia. Todos están cordialmente invitados. Lo único que les solicitamos es que hagan una inscripción previa para poder tener el récord y poder validar este valor que tiene en creditaje en el sistema de recertificación. Invitarlos a revisen la revista Latinoamericana de Cirugía, que presenten sus trabajos. El acceso es libre. Invitarlos a que se incorporen igualmente al Colegio Americano de Cirujanos. Este año el Perú ya nos llegó la comunicación oficial. Hemos batido récord en cuestiones de inscritos. Este año se van a inscribir 28 cirujanos peruanos, la gran mayoría cirujanos generales, yo diría que el 95%, y casi todos miembros de nuestra institución, lo cual también como miembro de la Sociedad de Cirujanos Generales nos sentimos realmente complacidos, ¿no es cierto? E invitarlos al Congreso Clínico del Colegio Americano, que se va a realizar del 24 al 28 de octubre en forma virtual, ¿no? Que realmente es un programa muy, muy interesante y como siempre decimos que es una de las sociedades, si no la más importante, una de las más importantes a nivel mundial. Asimismo, recordarles el convenio que tiene la Sociedad Internacional de Cirugía, tanto con la Sociedad de Cirujanos, esto ya hace varios años, y con FELAC a partir de este año, ¿no? Que nos da una serie de ventajas, una disminución de la membresía anual. Para los cirujanos jóvenes menores de 40 años es el 50% de esa membresía, en estudiantes es mucho más, y que nos permite una serie de ventajas. La que creo que es una de las más importantes y más atractivas es que son 12 o 13 revistas a full, todo contenido libre. Está el World Journal of Surgery, el Annals de Cirugía Oncológica, el International de Colorectal Disease, y hay una otra serie realmente una cosa como que podemos
podemos aprovechar. Aparte de que vamos a tener una inscripción privilegiada cuando acudamos a uno de estos congresos. Entonces, los invitamos a enterarse y cualquier duda pueden consultarnos a nuestro correo electrónico. Finalmente, también estamos en Facebook, tenemos dos cuentas en Facebook, Sociedad de Cirujanos Generales y Eventos SCGP, donde pueden encontrar ustedes toda la información y una colección de fotos bastante, bastante atractiva. Muy bien, hasta aquí esta parte. Quiero ahora dejar nuevamente en la palabra al doctor Giuliano Borda, presidente de nuestra institución. Gracias. Muchas gracias, doctor Ortega, por todos los informes y anuncios prestados. Creo que es de resaltar y unirnos a la felicitación al presidente actual de la Federación Latinoamericana de Cirugía, el doctor Eladio Feitosa de Brasil, y asimismo también transmitir nuestras felicitaciones a la Junta Directiva saliente en la persona del doctor Luis Russo Martínez, que el día de hoy también nos acompaña como panelista. Es para mí un honor poder presentar en esta ocasión al doctor Félix Ortega Álvarez, amigo nuestro, amigo de la Casa de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, quien está encargado de la moderación de la sesión académica que hemos titulado Quistidiatídico Hepático, Manejo Quirúrgico y Complicaciones. El doctor Félix Ortega no necesita mayor presentación, pero quiero resaltar que es miembro titular de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. El doctor Félix Ortega es el actual jefe de la Unidad de Transplantes de Órganos del Hospital Ramiro Prialé. Ha sido past president de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica y es fellow del Colegio Americano de Cirujanos. Estimado Félix, te dejo en la moderación. Muchas gracias nuevamente por tu generosidad en acompañarnos el día de hoy. Muy buenas noches, Giuliano. Buenas noches, queridos amigos y asistentes a esta teleconferencia. En primer lugar, quiero decir que el agradecido soy yo por permitirme el honor de moderar una mesa tan importante en una patología que nunca pierde vigencia. La hidatidosis hepática es una enfermedad que, curiosamente, a lo que podríamos haber creído en el transcurso de los últimos años y décadas, al menos en el Perú, no ha disminuido su incidencia. Sigue presentándose debido a las condiciones sanitarias pésimas que existen en el país. Es una entidad que sigue dándonos dolores de cabeza en sus presentaciones cuando estas son complejas, como por ejemplo los quistes de la parte superior del hígado, los quistes centrales, las fístulas biliares, que hoy día hablarán nuestros ponentes, y sobre todo porque se están planteando algunos nuevos tratamientos de esta enfermedad. El tratamiento laparoscópico, el tratamiento percutáneo, la cirugía mínimamente invasiva están poco a poco logrando su situación en esta patología, de tal manera que para analizar todo ello tenemos como expositor al doctor Gustavo Stork de Argentina y como panelista al doctor Luis Russo. Presento al doctor Stork. El doctor Stork es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, miembro del capítulo argentino de la International Hepato-Pancreato-Biliary Association, profesor de cirugía de la Universidad Nacional del Sur, del Servicio de Cirugía General, Sector de Cirugía Hepato-Bilo-Pancreática, Hospital Leonidas Lucero e Italiano Regional del Sur, Bahía Blanca. Como panelista estará nuestro colega, el doctor Luis Russo Martínez de Uruguay, quien es fellow del Colegio Americano de Cirujanos, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Maciel de Uruguay, profesor titular de Clínica Quirúrgica del Hospital Maciel, miembro titular de la Academia de Medicina del Uruguay, presidente de la Federación Latinoamericana de Cirugía y miembro honorario de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Voy a dejar la palabra para su exposición al doctor Gustavo Stork. Doctor Stork, bienvenido al Perú virtualmente. Un honor de escucharlo. Tiene usted la palabra.
Gracias, Félix. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. No sé si comparto pantalla ya en este momento. Se puede, sí. Ahí están pudiendo ver la pantalla. Perfectamente, se ve muy bien. Bueno, Félix, gracias por tu amable presentación y por supuesto gracias a todos los integrantes de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Ya hemos tenido la oportunidad de compartir en otra oportunidad, la verdad que es un gusto. Para nosotros es un gusto poder charlar un rato de esta patología porque con los colegas que ven ahí en pantalla, bueno, tenemos la suerte de ser amigos, de trabajar juntos y que nos toca hidatidosis bastante frecuentemente. Y como ustedes saben, y Félix lo presentó muy bien al principio, la misma entidad en distintos pacientes y en distintos momentos pareciera ser que son enfermedades muy diferentes. Así que yo voy a tratar de, a ver si puedo avanzar la pantalla. Denme un segundito que no puedo avanzar. No. No me deja. Está avanzando la pantalla, Gustavo. Sí, pero no me deja manejarla. No puedo manejar el cursor. Quiero ver si puedo de alguna manera poder manejar el cursor, porque tengo que frenar videos y demás, y no estoy pudiendo. Qué lástima. Nuestro asistente virtual en Perú podría ayudar a manejar el problema, por favor. A ver. Bueno, y de última, voy avanzando. Puedo pasar, lo que no voy a poder por ahí es manejar algún video, pero bueno, veré. Decía que lo que voy a tratar de enfocar, como me han pedido, es un poco relacionado a la técnica quirúrgica o a la cirugía, al tratamiento quirúrgico propiamente dicho, y otro poco relacionado a las complicaciones, donde voy a hablar específicamente de la fístula biliar, ¿no? Que es como la vedette de nuestro problema en hidatidosis hepática. Tanto ustedes como nosotros seguimos estando en zonas endémicas en estos lugares del mundo, incluso en nuestro caso, como tenemos una extensión muy amplia de territorio, hay lugares donde la incidencia es baja, de uno o dos casos cada 100.000, y otros como específicamente el sur de nuestro país, y nosotros estamos cerca de ahí, que podemos llegar a tener hasta 25 o 30 casos cada 100.000 habitantes. Y sigue siendo la cirugía el gol estándar, por eso nos convoca tanto y por eso nos pone a prueba en cuanto a las estrategias. Esta placa la muestro siempre porque de alguna manera nos marca esto que digo acá. Es una enfermedad benigna, está claro, pero tiene un comportamiento, un potencial comportamiento maligno. Los que vemos mucha hidatidosis, hemos visto pacientes fallecidos por hidatidosis, por hemorragia digestiva, por hipertensión portal, por cuadros sépticos. La verdad que hay que tener esa precaución porque el ciclo natural o el ciclo biológico del parásito nos indica que dos tercios por lo menos de la población portadora de quiste, el quiste va a seguir trabajando, va a seguir creciendo. Entonces la tendencia natural ya sabemos que es hacia la complicación o hacia la diseminación. Por eso conocer un poco del estadio de los quistes y demás nos va a marcar cómo manejarnos. Y en esto, si bien sin entrar en el detalle de esto, siempre recordar la clasificación de la OMS. Hoy Garvey lo seguimos nombrando porque nos gusta a los cirujanos, pero ya no lo escribimos más, no lo publicamos más. Está consensuado a nivel mundial esta clasificación a partir del 2003 de la OMS, que usamos la clasificación actual es esa. Básicamente lo que cambió, además de invertir un poco los números, es hablar de si el quiste está activo, si el quiste está inactivo, si está en transición, porque eso nos va a marcar a nosotros cómo manejarnos en cuanto a la conducta terapéutica. Por supuesto que tanto la eco, como fue descrita originalmente, como la tomo y la resonancia, sirven para hacer esta clasificación. Nos vamos a meter directamente en tratamiento quirúrgico, no vamos a hablar de todo el resto que corresponde a la hidatidosis, y claramente el paciente que tiene síntomas o el paciente que está complicado con un quiste hidatídico tiene indicación absoluta, no es discutible, pero ustedes saben que en la práctica diaria quizás hay otras indicaciones y que las usamos, y estos son los quistes grandes. Quistes grandes son, según las guías que uno mire, más de 8 a 10 centímetros.
quistes que crecen en el seguimiento, se comportan, como dije antes, en ese ciclo vital en forma agresiva, los que están muy expuestos y emergentes, y hay una indicación particular que en países con áreas muy extensas como el nuestro existe, que es cuando uno no lo puede controlar al paciente porque trabaja en zonas rurales y demás, y a veces tiene que recurrir a una estrategia quirúrgica precozmente. Esta placa sería para desarrollar toda una charla, porque es cómo decidimos la estrategia de tratamiento en base a la característica del quiste, el paciente que tenemos enfrente y quién va a ser el cirujano tratante. Como digo, no puedo explayarme en todo esto, pero ustedes obviamente se dan cuenta que lo relacionado al riesgo del paciente, lo relacionado al quiste en particular, el tamaño, la ubicación, como dijo hoy Feli, no es lo mismo que esté centrohepático a que esté periférico, que esté en los segmentos superiores o los inferiores. Y no es menor el equipo quirúrgico, porque no es lo mismo que encare esta patología un equipo de cirujanos habituados en cirugía hepática, o en trasplante, que conoce el manejo vascular, que un cirujano general. Lo que le va a tener que ofrecer probablemente cambie un poco. No me voy a meter en albendazol, pero sí decir que para nosotros hoy forma parte del tratamiento quirúrgico. Ya está demostrado que la viabilidad del parásito y la chance de recidiva cae mucho en aquellos pacientes que recibieron albendazol antes de operarse. No hay excusa para no hacerlo. Si el paciente está complicado, hay que tratar la complicación y después pensar en la cirugía de la hidatidosis. Nunca se opera un paciente complicado como terapia definitiva. Y luego de tratada la complicación, hay tiempo para ponerle albendazol. Ustedes, si revisan la bibliografía, quizás van a encontrar que dándole 7 días está bien, pero cuando uno tamiza bastante, la idea es que cuanto más le dan, mejor. El riesgo de tener viabilidad del parásito durante la cirugía va a ser más bajo, entonces por eso darle 30-45 días está bueno. Y según la cirugía que hagamos, si fue radical y cerrada, se termina allí, no hay que darle más. Y si fue radical o conservadora, o radical abierta, completar lo que falta para hacer los 3 meses es el tratamiento adecuado. Bueno, aquí nos vamos a meter un poquito en lo que es estrictamente quirúrgico, y recuerden que la hidatidotecnia es lo primero que pensamos cuando hablamos de tratar el quiste hidatídico, que tiene que ver con esto de inactivar el material que infecta, prevenir la diseminación y eliminar el contenido del quiste, y después la estrategia que vamos a decidir hacer, ¿no es cierto? Esto de lo radical o lo conservador, y que tiene que ver con cuánto quiste voy a dejar para tratar de evitar la recurrencia. Una vez que uno pensó esto, nosotros esto lo discutimos siempre entre todos los cirujanos, cómo vamos a diagramar la estrategia técnica. Quiero remedarlo con un paciente oncológico que hoy se discute en un comité, porque probablemente cuanto más opinen, seguramente va a surgir la mejor opción, porque hay muchas estrategias, incluso hay veces que hay que cambiar durante la cirugía, entonces está bueno discutirlo. Recién ahí vamos a pensar en la vía de abordaje, y siempre manteniendo este equilibrio entre tratar de curarlo o tener la menor recidiva posible con una baja morbimortalidad. Ese es el equilibrio que hay que lograr al pensarlo. Bueno, fíjense que en la hidatidotecnia, yo ya de entrada les tacho esto que tiene que ver con inyectar sustancias escolicidas. Yo sé que se sigue usando, puede ser debatible. Nosotros creemos que no tiene demasiado sentido porque usar bien el albendazol preoperatorio es lo que mejor baja la viabilidad del parásito, y además no los ponemos a ese riesgo de la colangitis esclerosante si llegamos a tener un accidente con una comunicación con la vía biliar. Ojalá esté Marcelo Mingo conectado, hace un ratito me escribió, él nos enseñó a nosotros, es un cirujano de la Argentina que diría que es el que más experiencia tiene en operar pacientes, tiene cerca de 2.000 pacientes operados en toda su historia. Y él nos enseñó que para proteger lo mejor que hay es poner una gasa seca. No hace falta poner clorurado ni tampoco hace falta poner solución fisiológica. Si uno quiere retener, concentrar lo que se pueda escapar, lo mejor es que esté seco para que absorba. Y la verdad que desde que él nos lo enseñó así lo hacemos. Y por supuesto después eliminar el contenido con aspiradores lo más enérgico que se pueda, remover con pinzas, etcétera, etcétera. Y ahora nos metemos en la parte jugosa que tiene que ver con la estrategia, ¿no? Esto de lo radical o lo conservador. Como van a ver, yo no voy a hablar de la vía de abordaje, porque si ustedes me dicen, bueno, vamos a hablar de tratamiento percutáneo, es toda una charla. Si me dicen, vamos a hablar de laparoscopía, es toda una charla. Yo creo que la vía de abordaje después la va a decidir el cirujano, acorde a su experiencia, acorde a su mejor expertez. Lo que no podemos perder de vista es todo esto que vamos a mencionar ahora, porque acá se define después la forma en que lo opere, si es laparoscópico o abierto, o si vas a utilizar la radiología intervencionista,
que va a ser una decisión aparte, pero a mí me pareció más relevante mencionar y poder poner ejemplos en cuanto a esto de lo conservador y de lo radical para tratar de curar a la enfermedad con el menor riesgo posible. Ahí están descrito, digamos, las 6 estrategias generales, las 2 conservadoras y las 4 radicales, y nos vamos a meter específicamente a desarrollar alguna de ellas. Bueno, la primera de las conservadoras diría que nos tenemos que olvidar, que no existe más. Yo reconozco que sigo enterándome de casos de se opera al paciente, se hace una subcostal pequeña, se accede a lo que emerge del quiste hiatídico, se le hace una apertura, se aspira el contenido, se le pone un drenaje y se le saca al exterior. Eso es la famosa marsupialización. Eso está condenado a una convalecencia muy larga, a una cavidad residual de muy difícil manejo, a alta tasa de fístulas biliares y por supuesto un 30, 40, 50% de recidiva, por lo cual hoy no caería en un estándar de práctica mínimo. Yo diría que esto ya no hay que hacerlo más. Lo menciono porque sé que todavía se sigue utilizando. De la quistoperiquistectomía parcial, es decir, la que saca menos del 80%, o dicho de otra manera, deja más del 20% de la pared del quiste, esta, sin duda, es la cirugía que más se hace en el mundo. Uno puede revisar toda la bibliografía, lo que se hace por laparoscopía, lo que se hace por intervencionismo radiológico, lo que se hace por abierto, pero la realidad es que la hidatidosis, las zonas más endémicas, están en lugares del mundo donde hay más cirujanos generales que centros especializados en cirugía HPV. Por lo tanto, esta es la mejor cirugía que se puede recomendar para mantener este equilibrio de lo que digo entre la chance de curación o recidiva y el amorbimortalidad. Es una cirugía que tiene la ventaja de que es aplicable a la mayoría de los quistes, porque todos o gran parte de ellos emergen en algo. Es una cirugía que no requiere mucha complejidad de aparatología, de infraestructura y demás. Por ende, la mayoría de los cirujanos pueden acceder a realizar esta quistoperiquistectomía, que la conocemos como la técnica de Mavid, en honor a un cirujano francés que en nuestro país desarrolló esta estrategia. Básicamente consiste en llegar al hígado y lo que emerge del hígado del quiste, retirarlo. Yo la única salvedad que les quiero hacer acá, no digo que sea una mala estrategia, ahí ven una foto donde hay un fondo de un quiste joven, donde queda con un gran porcentaje de pared, o sea, la única chance de recidiva son las vesículas exofíticas, las que están entre la pared y el parénquima, pero la verdad es que no va a tener problema de cavidad, porque queda puesto a plano, porque está en el sector lateral izquierdo del hígado, porque seguramente el cirujano debe haber hecho una buena bilistasia, etc. Entonces probablemente sea bueno. Lo que no hay que ser muy mano suelta con esta estrategia en cuanto a solamente sacarle y dejarle el 50% de la pared del quiste, porque está muy metido. Yo diría que ahí hay que recurrir por allí a alguien que se pueda meter más en el hígado, porque si no, cuanto más del 20% le dejemos, más chance va a tener de hacer problemas dentro de la cavidad esa que va a quedar. Por lo tanto, digo que es una buena estrategia, igual los estimulo a que sean un poquito más radicales. Este es un video que les voy a mostrar, donde les voy a mostrar justamente, después le paso en la segunda parte algo más radical, por qué en este caso decidimos hacerle una estrategia conservadora. Si uno ve rápido la imagen, y no me voy a detener, pareciera que es un gran quiste metido en el hígado, pero cuando uno es detallista con la mirada de la imagen, en realidad hay poco quiste dentro del hígado. La mayor parte está separado del hígado, que después lo van a ver. Por lo tanto, nosotros dijimos, es un quiste que le vamos a dejar el 30% de la pared, podemos acceder bien por la laparoscopía, es decir, primero decidimos que íbamos a ser conservadores, y segundo decidimos que íbamos a ir por laparoscopía. Hubo que despegarlo del diafragma, lo voy a tratar de ir adelantando un poco, hacer la hidatidotecnia como siempre les decimos, proteger. Acá les quiero mostrar esto, siempre los quistes hay que punzarlos primero antes de abrirlo, para bajarle la presión. Si ustedes le bajan la presión, la chance del spillage famoso, de la diseminación, va a ser muy baja. Después, por supuesto, van a tratar el endoquístico, lo voy a avanzar, y después van a sacar lo que emerge, como dije, que van a ver que al final lo que queda en sí, unido al hígado, es muy chico, y era un quiste que era relativamente joven. La única contra que tenía este quiste es que estaba para arriba, es la única posibilidad de que pueda hacer algún inconveniente, pero fuera de eso, la verdad que fue la estrategia que más nos gustó. Miren, después le voy a mostrar
esto es muy importante y lo vamos a charlar más tarde, que tiene que ver con la comunicación, con la vía biliar. En eso sí hay que ser muy estricto, muy enérgico en controlarla, porque si no, eso es lo que nos va a dar problemas después. En este caso, la comunicación era verdadera o franca, que quiere decir que cuando uno abre el quiste, ya ve que hay bilis, ya lo ve ahí adentro. Pero muchas veces no, hay un 15-20% que son silentes. Uno la tiene que poner de manifiesto. Y después lo voy a mostrar bien, pero hay que hacer una prueba para demostrarlo. Y aquí les voy a ya ir adelantando un poquito en qué consiste, que es ponerle un catéter en la vía biliar a través del cístico o del colédoco, clampear la vía biliar distal y generarle presión adentro de la vía biliar. No usamos colorante, solamente agua. Y van a ver que de esa manera pueden controlar muy bien los lugares donde pierde y, por supuesto, luego hacer una bilistasia adecuada, ¿no? Ahí lo ven, que estaba perdiendo. Así que luego, simplemente con poner un punto, eso se controla, al final se deja un drenaje y ese es el final de la cirugía. Es decir, este es un típico ejemplo de una quistoperiquistectomía parcial, en este caso hecha por la paroscopía. Ya metiéndonos en los radicales, por supuesto que no voy a hablar de trasplante hepático, pero bueno, esta estrategia, que es la misma cirugía, quistoperiquistectomía, pero en este caso subtotal. ¿Qué quiere decir? Entre dejarle más del 20 y hacerle una quistectomía completa o una hepatectomía, hay un escalón en el medio, que es, le voy a tratar de dejar el mínimo medallón que puedo de quiste para evitar un riesgo de un accidente o de una complicación grave. Esto lo utilizamos, o sea, se nos va dando porque la frecuencia de la patología nos va enfrentando a esto. Nosotros queremos ser radicales, pero hay veces que lo ponemos en riesgo porque está en contacto con la cava, con la porta derecha, con la porta izquierda, y elegimos dejarle un pequeño medallón. Y la verdad que es casi tan bueno como una quistectomía, pero evita ese accidente innecesario. Fíjense, esto lo operamos hace unos pocos meses. Les voy a pasar el T2 y después le paso el T1 y se los voy a detallar un poco. Fíjense, diría que a la altura del ombligo, de ahí para arriba, tenía un gran quiste en forma de reloj de arena que desplazaba el riñón derecho, empieza a desplazar la cava, por supuesto en contacto con el colon, duodeno páncreas, íntimamente unido, sigan la cava en este caso. Fíjense cómo acá el reloj de arena comprime la vena cava, cómo desplaza el pedículo portal, cómo esto provenía del caudado, cómo desplaza el pedículo biliar derecho. Es decir que acá, si yo quiero ser radical, tengo que hacer una hepatectomía derecha o una quistoperiquistectomía parcial. Cuando uno hace todo el análisis, uno piensa, voy a hacer probablemente esta subtotal, porque no me voy a meter a hacer una hepatectomía derecha donde tengo un compromiso vascular tan importante. Esto no lo voy a hacer por la paroscopía, obviamente, porque tengo que tener control de la vena cava, control del pedículo hepático, etcétera, etcétera. Acá lo pienso como un paciente oncológico y complejo, y directamente vamos a hacer ese tipo de cirugía. Fíjense, ahí estamos empezando a separarlo de todo. Realmente no tuvimos que resecar órganos. Habíamos hablado también con los urólogos por las dudas, pero pudimos separarlo del colon, del duodeno y demás. Y fíjense cuando terminamos. Concéntrense en este fondo. Ese gran quiste al final nos dejó este pequeño medallón que ahora les voy a detallar de qué se trata, pero que debe representar, no sé, el 10% de lo que era ese quiste. Fíjense, preservamos la cava, no la tocamos, preservamos el pedículo derecho, es decir, este fue nuestro margen, nuestro límite. Esto, por supuesto, controlada la bilistasia, haciendo una buena bilistasia, y como ven, dejamos un drenaje biliar después, este paciente probablemente se cure y tenga, no tuvo complicaciones, tiene una muy baja chance de complicaciones, pero prácticamente no le queda nada. Esto es el famoso MAVIT extendido, digamos, una quistoperiquistectomía subtotal. Luego, en el escalón sigue la quistectomía o la periquistectomía total, que es sacar el quiste completo, ya sea sin abrirlo, cerrado, o si es muy grande lo tenemos que abrir para poder trabajar. También es una estrategia muy linda y cuando uno le toca poder hacerla es muy bueno, pero bueno, obviamente se tiene que dar el caso, tiene que ser un caso que sea relativamente periférico y que uno pueda pegarse entre el límite del parénquima y el quiste, y cuando lo puede hacer es fantástico porque uno le asegura la curación al paciente, ni hablar si es cerrada, no hace falta que siga tomando albendazol, etc. Tiene todos los beneficios. Y la resección hepática, yo diría que la mayoría de las veces es de necesidad para quistes que hicieron o que ocuparon gran parte del parénquima,
o en algunos casos es por comodidad, y acá les voy a volver a mostrar el video que les mostré hoy, pero voy a avanzar a una cirugía radical. Fíjense este caso, una gran lesión que ocupa el segmento lateral izquierdo. Ustedes saben que para nosotros los cirujanos hepáticos, el segmento lateral izquierdo es el gol estándar por la laparoscopía. Entonces, esto de, en vez de pegarnos estrictamente al quiste, irnos un poquito más hacia el parénquima, es decir, hacerle una hepatectomía, para nosotros es quizás hasta más fácil por ahí que hacer la quistectomía. Así que en este caso, bueno, obviamente hay que liberarlo de todas las adherencias que tiene, era un quiste que ya tenía tendencia a la calcificación, y después empezar a meternos en el sector lateral izquierdo. Simplemente se los muestro como ejemplo, ahí ya están viendo cómo estamos transeccionando de menor a mayor la superficie del parénquima para después ir con las suturas mecánicas. Ustedes saben que el pedículo portal y suprahepático lo hacemos con sutura mecánica blanca. Fíjense la superficie de corte cómo queda irregular, porque esto no es una seccionectomía lateral reglada, obviamente que el quiste nos hace algunos movimientos, y fíjense cómo quedó perdiendo bilis en la sutura mecánica, que luego obviamente vamos a hacer la prueba de la fuga como siempre. Fíjense lo irregular de la superficie. En este caso, bueno, justo fue bastante sencillo porque al hacer la prueba de la fuga apareció un pequeño canalículo muy fácilmente de visualizar, justamente la laparoscopía, que sería como las lupas en la cirugía abierta, nos permite visualizar pequeños detalles. Ahora se lo voy a mostrar de vuelta, ahí están viendo cómo ponemos un catéter en el cístico, cómo clampeamos la vía biliar, y ahí inyectamos y vemos específicamente el canalículo que pierde y lo controlamos. Bueno, simplemente ese fue un ejemplo de hepatectomía por elección del cirujano. Pero acá les voy a mostrar otro ejemplo. Y esto es muy serio, porque es un chico de 22 años que fue operado a los 7 años. Tratado a través de una subcostal derecha con una cirugía no radical de un quiste del lado izquierdo. Se presenta a los 22 años con una colangitis y un síndrome coledociano que hubo que limpiarle la vía biliar de membranas. Fíjense esta tomografía, que también tiene una resonancia, pero les muestro la tomografía. Por ahí es más entendible para todos, nos gusta más verla. Esto es el hígado izquierdo, totalmente atrofiado. Fíjense con cambios vasculares de un lado al otro. Acá ya empieza a verse cómo hay una gran dilatación de la vía biliar izquierda, o sea, obviamente está ocupada. Ven áreas de calcificación, la secuela previa, y fíjense lo que empieza a pasar para acá, hacia el caudado y hacia el pedículo hepático. O sea, todo intrahepático. Fíjense cómo se extiende, o sea, dicen, es una lesión que no es muy grande, claro, pero está en una ubicación tremendamente compleja. Si se ponen en detalle, el pedículo anterior derecho está comunicado con todo eso, y el pedículo posterior derecho, que acá se los muestro también. Entonces, acá no hay cirugía conservadora que valga. Acá o no lo puedo hacer y lo derivo, o tengo que pensar que voy a tener que operar a un paciente como si fuera un Klaskin. Y eso es lo que nos ocurrió. Miren, en el intraoperatorio, el hígado izquierdo totalmente atrófico, tuvimos que hacerle una hepatectomía izquierda con resección completa de la vía biliar porque estaba toda involucrada dentro de la lesión quística que la había invadido. Nos quedaron dos colectores, el anterior y el posterior, y le tuvimos que hacer una bihepático yeyuno. O sea que, fíjense, esta no fue por elección, esta fue por necesidad en un chico de 22 años. Bueno, no, la ventaja de la radicabilidad tiene que ver con la chance de recidiva, que obviamente es mucho más baja, y las chances de complicaciones de la cavidad residual. Por supuesto que obviamente hay que tener la experiencia y la infraestructura para hacerla. Entonces hay que buscar el equilibrio entre estas dos cuestiones. Dentro de lo quirúrgico, les voy a mencionar dos o tres palabras de la radiología intervencionista. Nosotros la usamos o para tratar la complicación o para tratar la enfermedad. Este es un ejemplo de usarlo para tratar la complicación. Lo que le dije antes, un paciente que está complicado no se lo opera en forma definitiva. Fíjense, gran quiste que ocupa todo el hígado derecho con fiebre. Lo que hacemos es esto, pasamos por parénquima sano, le ponemos un catéter, a este paciente le sacamos casi 5 litros de ese contenido bilio hidatídico purulento, y después que pasaron 30 o 45 días de tomar albendazol, fíjense lo que quedó, no era de todo el hígado derecho, era el sector anterior, pero compromiso del pedículo portal anterior. Entonces recurrimos a eso que les dije hoy, la quistoperiquistectomía subtotal, le dejamos un medalloncito pegado ahí. Es decir, pudimos ser muy radical
con un paciente en perfecto estado y el percutáneo nos sirvió para llegar a eso. Hay veces que nos toca hacerlo todo por percutáneo. Les digo la verdad, en nuestra experiencia es el menor porcentaje. La mayoría van a resección, ya sea abierto o laparoscópica. Y el famoso PAIR, punzamos y aspiramos, inyectamos una sustancia, en nuestro caso usamos el clorurado de sodio, y después reaspiramos. Preferimos la variante D, que es dejar un drenaje, porque por más que hagamos todas las pruebas, macroscópica, bioquímica y certificar con cavitografía, le tenemos mucho miedo a la comunicación con la vía biliar. Ustedes saben que cualquier escolicida que entra en la vía biliar es una colangitis esclerosante secundaria y o algún otro problema, por lo tanto le tenemos mucho respeto. La indicación es exclusivamente para los E1 y los 3A, o lo que antes sería un GARBI1 y un GARBI2, los demás no tiene buena respuesta. Este es un ejemplo que le pongo, un niño de 11 años que tenía un quiste grande dentro del hígado derecho, no había una estrategia de destechamiento aquí, así que optamos por hacerlo en PAIR-D, le pusimos un catéter, lo hicimos junto con un cirujano infantil, y a los 7, 10 días exactamente no me acuerdo, cuando ya estuvimos seguros de que no tiene comunicación, previa cavitografía, alta presión, ¿no? Le hicimos clorurado hipertónico al 30% y este paciente lleva varios años. Y en algunos casos combinamos estrategias. Fíjense, niño de 9 años, 24 quistes tenía este chico, por supuesto que se operó por vía abierta, y por supuesto que recibió de todo. Algún quiste como este lo hicimos radical, lo sacamos completo, otros como esto lo hicimos subtotal, nos metimos hasta acá y hasta acá, otros como estos hicimos conservadora, hicimos lo que pudimos, que lo que el paciente nos permitía y lo combinamos. Y este es otro ejemplo donde tuvimos que combinar, es una mujer joven, de menos de 50 años, con 3 o 4 cirugías previas y recidivas sobre recidivas, con hipertensión portal, con el abdomen totalmente ocupado por hidatidosis, así que obviamente gran incisión, fíjense lo que es el tamaño de ese quiste que pasa por el mesocolon. Para ese quiste que era intraperitoneal pudimos ser radicales, por supuesto sin abrirlo, pero lo que estaba dentro del hígado, ya produciendo una cavernomatosis de la porta, es decir, con un pedículo inabordable, lo que tuvimos que hacer es hacer una quistoperiquistectomía parcial, dejar ese fondo cruento, hacer la mayor bistasia que pudimos, y por supuesto dejar un drenaje en la vía biliar, porque la chance de fístula biliar en estos casos si no es altísima, y si uno deja un buen drenaje dentro de la vía biliar, esa chance directamente se agota directamente. Bueno, y para hacer el último tramo de esta charla vamos a hablar de las complicaciones. Yo lo estuve charlando con los colegas y elegimos hablar de la fístula biliar porque si no es muy extenso, ¿no es cierto? Y esto es lo que más nos preocupa a todos. La cavidad residual y la fístula biliar. De la cavidad residual voy a decir 2 palabras nomás. Este es un ejemplo, de vuelta. Gran quiste hidatídico izquierdo operado previamente que quedó esa cavidad residual, quedó ese quiste con calcio y perpetuó una fístula biliar que salía por el extremo medial de la herida, es decir que lo que tuvimos que hacer es meternos y hacerle una resección hepática típica pegándonos al quiste para poder eliminar toda esa cavidad, de lo contrario esto no se autolimitaba porque una pequeña comunicación con calcio alrededor, esa cavidad siempre se mantenía infectada y cada 2 por 3 estaba yendo y viniendo al hospital requiriendo un percutáneo, un drenaje, etcétera, etcétera. Así que todo lo que mencionamos antes con respecto a las estrategias de conservadoras y radicales tiene que ver, entre otras cosas, para evitar que estas cosas ocurran. Y ahora sí nos vamos a meter en la fístula biliar para ir cerrando. Existen las comunicaciones con la vía biliar, uno tiene que saber, y entre el 15 y el 40% de nuestros pacientes que vamos a tratar ya tiene que uno saber que va a tener comunicaciones con la vía biliar. Que pueden ser ostensibles, o sea, pueden ser francas o verdaderas, que la vamos a ver, ni bien abrimos el quiste o no, pero tenemos que saber que las va a estar, que van a estar, y por eso hay que ser, muy enérgico en ir a buscar, ir a demostrarlas, eso que le hablaba hoy de la prueba de la fuga, porque de lo contrario nos va a aparecer la fístula en el posoperatorio, si uno no la busca y no la trata. Entonces uno para prevenirla o para pensarla ya tiene algunos elementos, ejemplo, un quiste grande, un quiste que tiene más de 10 centímetros, ni hablar si es muy heterogéneo, muy manchado, muy complejo, que se localiza cerca de la gran vía, o sea, cerca del pedículo, cerca del ilio, y que además tiene alterados los valores de hepáticos, principalmente los que marcan colestasis, o tienen la vía biliar dilatada, por ejemplo, como este caso, ustedes ya saben indirectamente que van a tener una comunicación con la vía biliar, o sea, no la necesitan demostrar, digamos, ¿no es cierto? Entonces,
Cuando hagamos cirugía conservadora, porque si uno es radical, si hace quistectomía completa o hepatectomía, obviamente que esto la va a ir tratando en el momento del cierre. Pero si uno hace cirugía conservadora, es decir, va a dejar un pedazo de parénquima, tiene que saber encontrarla y saber tratarla, digamos. Yo les diría que el promedio, y esto nos pasó a nosotros en la primera década, del 2004 al 2010, 2011, teníamos un promedio de 15, por decir 20% de fístula biliar, porque no éramos muy enérgicos con toda esta cuestión. Lo que nos pasa en los últimos años es que prácticamente no tenemos fístula biliar, estamos por debajo del 3%, porque estamos enérgicamente pensando en prevenirla, digamos. ¿Cómo se nos va a manifestar en el posoperatorio? Bueno, lo más común es la bilirragia, por los drenajes, pero a veces los drenajes no recolectan y terminamos con una peritonitis biliar, que hay que lavarla, y otras veces nos queda esta cavidad residual crónica con un absceso biliar que hay que drenarlo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque claramente las complicaciones, así como en la DPC la fístula pancreática es el talón de Aquiles, acá la fístula biliar es el talón de Aquiles. Las complicaciones, todas las que se les ocurran, van a aumentar de un 10, 15% a un 50% en un paciente que tenga comunicación con la vía biliar en el postoperatorio. Esto nos va a aumentar la estadía hospitalaria, esto nos va a aumentar la convalecencia y obviamente nos va a traer más problemas a nosotros los cirujanos. ¿Cómo la confirmamos? Bueno, en el pre yo diría que hay que sospecharla, porque ni siquiera con una CPR la podemos confirmar. Nosotros podemos ver en una colangioresonancia la vía biliar dilatada, el contacto, pero no la podemos confirmar. Y en una CPR, eso que ven ahí, que claramente se ve la comunicación con el quiste, no se da la mayoría de las veces, porque el quiste muchas veces tiene alta presión y no logramos demostrarla. Es decir, que no hay que, digamos, estresarse por demostrarla. Hay que pensar que está y pensar que es lo que vamos a hacer después. Lo que sí hay que hacer es demostrarla en el intra. En el intra hay que demostrarla. ¿Cómo? La lupa en la cirugía abierta, la magnificación laparoscópica. No les recomiendo usar colorantes porque les mancha y después no pueden ser muy selectivos en el lugar donde pierde. Y lo que sí les recomiendo, porque esto está publicado, ya está demostrado, es la prueba de la fuga, que es lo que les estuve contando hoy, que se hace, se pone un catéter en el cístico con el colédoco, se clampea y se inyecta agua a presión. Después viene la colangio para ver todo lo demás, pero viendo agua a presión uno puede ver cómo sale el líquido y puede ir y ser selectivo y hacer un punto de hemostasia. ¿Qué hacemos cuando la detectamos? Bueno, yo la omentoplastia o la cistoyeyunostomía, les confieso, no la usamos, no nos parece que sea necesario. Sí es fundamental suturar con un material irreabsorbible el punto de comunicación. Yo no lo puse ahí, pero es muy importante que esté hecha la colangio para demostrar que la vía biliar está expedita y que la evacuación papilar es buena, porque además del punto de bilistasia no tiene que haber hipertensión. Mínima duda a esto, drenan además la vía biliar, ya sea con un transístico bien colocado, con un stent transpapilar, que hoy es lo que más utilizamos, o con un KER, con lo que mejor sepan usar, y un drenaje profiláctico por las dudas si llega a perder. Pero les puedo asegurar que si la vía biliar no tiene hipertensión y tiene selectivamente suturada la comunicación, la chance de fístula les va a caer a menos del 3%, y a partir de ahí se hace el vuelco en cuanto empiezan a caer las chances de complicaciones. Dejamos de tener problemas, porque acá está el talón de Aquiles. Y si tenemos la mala suerte de tenerla igual, en el posoperatorio, obviamente si hace un absceso lo drenaremos en forma percutánea, si hace una peritonitis la lavaremos, y si hace una fístula biliar externa de bajo débito la esperamos, y si es de más de 100 y 200 centímetros cúbicos por día, ahí vamos a la CPR para tratarla. En caso de que la comunicación sea muy, muy ostensible a la mínima inyección, le van a dejar un stent, y en el caso de que necesite hacerle presión, con la papilotomía sola probablemente sea suficiente. Bueno, con esto termino. Les muestro esta placa que resume, estas dos placas que resumen cómo razonamos nosotros cuando estamos enfrente de un quiste. Miramos estas tres cuestiones: es priorizar la curación, teniendo o tratando de tener la menor morbimortalidad posible con el tipo de cirugía que elegimos, y viendo qué paciente tenemos enfrente. Por supuesto, me estoy refiriendo al riesgo quirúrgico. En función de eso, decidimos si radical o conservador, y recién al final la vía de abordaje. Y fíjense que en líneas generales, para lo superficial o periférico, vamos a hacer casi siempre radicales, y si podemos laparoscópico, si no, no hay problema, se hace por vía abierta.
En cambio, para los que están profundos o en relación con el pedículo biliar y grandes vasos, vamos a pensar igual en radical, pero en el intraoperatorio iremos viendo si podemos ser lo suficientemente radical, y ahí jugamos entre los que les comenté de la subtotal y la parcial de la quistoperiquistectomía. Si podemos también, lo vamos a hacer por supuesto por vía laparoscópica, si no convertiremos. Y este tercer grupo de pacientes son esos pacientes que tienen o un quiste complicado, o tienen un alto riesgo, o forma parte de una recidiva y no está emergente, y, o sea, se tienen que dar todas estas condiciones, es un E1 o un 3A, o un GARBI1 o GARBI2, como quieran llamarle. A esos vamos al percutáneo. En el caso de que tengan después comunicación con la vía biliar, vamos a hacer un drenaje bipolar, o sea, un estén endoscópico más nuestro drenaje, lavados, recambios, y yo diría que en líneas generales se va a terminar curando con albendazol prolongado, pero en el caso que fracase, si el paciente lo permite su riesgo, iríamos a tratamiento quirúrgico. Y el que no tiene comunicación con la vía biliar, ese vamos a ir a hacer un PAIR de con clorhidrato hipertónico. Y con esto creo que ya cierro la charla. Bueno, muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, apreciado doctor Stork. Lo felicito porque ha tratado de resumir en 40 minutos todo un capítulo de la cirugía, que es el manejo quirúrgico de esta patología, que aparentemente es sencilla, pero cuando nos agarra de verdad nos ponen problemas muy serios. Yo quisiera rápidamente invitar al doctor Luis Russo, quien es cirujano del Uruguay, a quien ya presenté en los minutos anteriores, para en primer lugar tratar de hacer un diálogo entre los tres, evidentemente con las preguntas también de la audiencia, que quisiera la hagan a través del chateo del Zoom. Quisiera comenzar con la siguiente pregunta al doctor Luis Russo. El doctor Stork ha mencionado de que la marsupialización indirecta, que es lo que mayormente se utilizaba hasta hace algunos años, no debería ser utilizada más y habría que tender o propender a hacer la periquistectomía parcial o subtotal hasta donde se pueda, de acuerdo a la localización y la forma del quiste. Doctor Luis Russo, ¿usted está de acuerdo con esta afirmación? ¿Alguna variación haría en la técnica? No, yo estoy absolutamente de acuerdo con Gustavo en el tema de la marsupialización. Es la cirugía, es una cirugía subóptima, es la que más tiene complicaciones posoperatorias, con la desventaja que si la adventicia es una adventicia gruesa, media correosa, esta adventicia no cierra nunca más, termina en una cirugía hepática mayor, en un enfermo ya operado. Yo coincido y creo que no tiene en manos de un cirujano general, con cierto expertise, sin ser un cirujano hepatobiliar, hacer una quistectomía parcial, no es una cirugía riesgosa, haciéndola con criterio, haciendo, como mostró muy bien la técnica Gustavo, lo que los franceses llaman quistectomía en dom saliant, o sea, del domo saliente. Es una cirugía segura, relativamente fácil, que se hace con seguridad, incluso de diseminación, ya sea por vía abierta o laparoscópica, y tiene mucho menos complicaciones y es mucho más curativa, y más si se le agrega el albendazol, que hacer la marsupialización. Yo creo que la marsupialización yo la dejaría reservada exclusivamente, como creo que lo mencionó Gustavo también, aquellos lugares de alta endemia higática, donde realmente hay que operar muchos enfermos con poca infraestructura, con poca posibilidad incluso de poder ofrecer una técnica adecuada, y bueno, pero es una cirugía, digamos, de mal salvataje. Coincido con Gustavo. Dígame, doctor Russo, el doctor Stor también mencionó brevemente la omentoplastía. También existe lo que antes se llamaba el capitonaje. ¿Qué opina usted de la omentoplastía y del capitonaje actualmente? La omentoplastia es el capitonaje, no, el capitonaje es el dar unos puntos ahí. Yo realmente nunca lo hice acá en el Uruguay. Yo creo que desde que yo me empecé a formar, el capitonaje no se usa más.
El problema de las cavidades, digamos, de adventicio o paredes blandas se cierran solas y las cavidades gruesas, correosas, no se cierran con un capitonaje, de modo que yo capitonaje, no, prácticamente diría que no tengo experiencia, incluso en mi etapa formativa no se usaba en nuestro medio. Y en cuanto a la metoplastia, es una maniobra complementaria, no es ni curativa, ni evita nada, no evita la fístula, lo único que evita la fístula fueron los factores que mostró Gustavo, y una correcta bistasis, eventualmente ante la duda un drenaje de la vía biliar que aumente la seguridad, pero la omentoplastia no prevé nada, tampoco prevé la infección, porque la infección es hija de la bilirragia y eventualmente de la hemorragia intracavitaria, si es que eso sucede. De modo tal que la omentoplastia es una maniobra complementaria, fácil de hacer. Hay un trabajo que es prospectivo sobre omentoplastia de hace unos años, yo ahora intenté buscarlo, pero no lo encontré, de hace unos pocos años, que está inteligentemente hecho, compara omentoplastia y drenaje contra omentoplastia solo, y prácticamente es lo mismo, el drenaje tampoco aporta más, y yo tengo el mismo concepto para el drenaje. El drenaje lo dejamos porque es un drenaje chismoso, de que pueda haber una bilirragia intraoperatoria, son cosas de seguridad, pero no son preventivas para nada si no se hizo una correcta cirugía y un correcto tratamiento de la cavidad. Muchas gracias, doctor Russo. Yo quisiera poner algún ejemplo práctico que nos representa algunas dificultades a los cirujanos. Como ustedes imaginarán, una cosa es tratar un quiste ubicado en el segmento 5, ¿no es cierto?, que es abordable por la laparoscopía, por cirugía abierta, se puede hacer la periquistectomía sin ningún problema, yo puedo colocar el suero salino a través del cístico, ¿verdad?, yo veo la fístula, la cierro. Pero particularmente en nuestro grupo de Huancayo, los quistes que nos han dado más problemas son aquellos quistes que están en el 7-8, que son altos y posteriores, ¿verdad?, que son, digamos, 10-12 centímetros y que tienen debajo un quiste de 5-6 centímetros central, ¿no es cierto?, que puede o no tener comunicación con el grande. Y entonces, por la laparoscopía es muy difícil, pero incluso por cirugía abierta, ustedes saben, doctores, es bastante complicado el manejo de la fístula biliar. Quisiera comenzar con el doctor Stork. ¿Qué actitud quirúrgica toma usted? Porque una cosa, siempre digo, una cosa es la técnica quirúrgica y otra cosa es la táctica quirúrgica. Doctor Stork, en una situación como la que le he mencionado, ¿cómo aborda usted al paciente y cómo maneja la cavidad amén de la fístula biliar? Si yo entendí bien, los que están en el 7-8, pero bastante emergente, como mostré el video, nosotros particularmente no tenemos dificultades para la laparoscopía, porque uno cuando hace patectomía derecha laparoscópica está acostumbrado a movilizar el hígado, entonces lo hace. Ahora, si yo entendí bien, Félix, lo que dices, el problema es cuando se profundiza desde el 7-8. Claro. Sí, se hace posterior, pero hay diafragma posterior. Son los que dices, de los más complicados. ¿Qué actitud se toma ahí, doctor Stork? Sí, nosotros en esos casos, nosotros siempre priorizamos la curación, como digo. Entonces, ahí la laparoscopía se nos escapa un poco, porque se nos va en profundidad, y como nosotros vamos a tratar de ser siempre radicales, es decir, lo mínimo que esperamos hacer es una quistectomía subtotal, vamos a hacer cirugía abierta, vamos a movilizar el hígado, y probablemente nos vamos a meter haciendo una quistoperiquistectomía, pegándonos alrededor hasta llegar a la profundidad de lo máximo, sin ir a una hepatectomía derecha, obviamente, y por supuesto vamos a hacer lo mismo que contamos, la prueba de la fuga, puntos y demás. Si eso vemos que por la profundidad no es viable, bueno, recién ahí pensamos en una hepatectomía. Porque la realidad es que el caso que tú cuentas es el más complejo, porque va a quedar una cavidad metida ahí adentro, esa va a ser un problemón. Es decir, que diríamos que tenemos un tiro para darle. La mejor cirugía va a ser la primera. Si perdimos la oportunidad en la primera, probablemente lo que venga después es muy complejo. Así que seguramente va a ser abierto y seguramente va a ser una subtotal o una resección hepática.
Doctor Russo, ¿alguna opinión similar de disenso? Es un problema, complejo. Habría que ver caso a caso, porque realmente la planificación de ese tipo de quistes es muy personalizada. Hay que ver en esos quistes, sobre todo los del 8. Yo coincido con Gustavo en una cosa. Los del 7 no son tanto problema. El problema son los del 8, que seguramente puedan estar pegados a la cava, que tengan relación directa con las suprahepáticas, la derecha o la media, a veces en el medio de las dos. Y eso me parece que son los más complicados. Yo los del 7 los dejaría, como hizo Gustavo, un poquito en menos peligrosidad y menos dificultad que los del 8. Yendo a los del 8 profundo, yo creo que lo primero que estos enfermos hay que tener una muy correcta imagenología que nos permita planificar la cirugía y que nos permita ver sobre todo la condición de la hidátide, y su relación con los folículos venosos, sobre todo la cava, ¿no? Digo, porque del lado de adentro es donde van a estar las limitaciones. Del lado de abajo y de adentro digo del lado izquierdo, ¿verdad? Sobre la cava, sobre el sector cavo suprahepático, es donde vamos a tener las dificultades técnicas y el núcleo duro de la planificación va a estar ahí. Por afuera vamos a poder avanzar. Yo creo que lo primero es una imagenología, incluso con un buen contraste arterial y venoso para ver. Y lo otro imprescindible es una colangio-resonancia para establecer un mapa de la vía biliar en esa zona. Ahí hay que ver primero resolver o cómo se va a resolver el problema de eventualmente de una fístula biliar. Muchas veces puede ser favorecedor de una prevención hacer una papilotomía por debajo en el preoperatorio para ya dejar expedita el pasaje a través de la papila, de eventualmente residuos, si hubiera una fístula o algo de eso, y bajar la presión y mantener bajo la presión en el sistema biliar en ese posoperatorio. Porque si queda alguna fístula que no sea fácil de visualizar, de pronto eso favorece la evacuación. En el intraoperatorio creo que hay que ir de derecha a izquierda y de arriba a abajo, preservando el sector izquierdo, el sector cavo suprahepático, y avanzar hasta donde se pueda racionalmente, como muy bien lo dijo Gustavo. Y dejar un drenaje que tiene que ser aspirativo, pero es un drenaje que va a tener limitaciones por la zona, por la dinámica respiratoria en la que está ubicada la cavidad. Entonces, por la dinámica diafragmática, digo, de la zona donde está la cavidad. Yo creo que dejar la menor cavidad posible, y yo creo que hay uno, si uno logra una buena quistectomía externa y superior, muy probablemente logre cerrar la fístula. Y lo otro que hay que avisarle al enfermo que va a quedar con un drenaje prolongado, que de pronto tiene que ser aspirativo en los primeros momentos. Son situaciones muy complejas. La mayoría de esos enfermos, si tienen una adventicia correosa, es muy probable que haya que estudiarlos también, de que no tengan un pasaje hepatotoráxico, ¿no? Una comunicación, un tránsito hepatotoráxico. Si son muy viejos, es probable que también haya que estudiar ese polo, la parte respiratoria. Son realmente pacientes muy, muy desafiantes. Muchas gracias, doctor Russo. Sí, solamente para agregar algo importante que han mencionado nuestros colegas distinguidos de Argentina y Uruguay, de que es muy importante, sobre todo en los quistes que tienen las paredes pegadas a los vasos importantes, hacer una tomografía es fundamental. Es un examen ya barato, sencillo de hacer, si es posible multifásica, porque nos permite ver la proximidad del quiste a los vasos grandes como las suprahepáticas, la cava, la porta. Y algo básico que dijo Gustavo Stork es que este tipo de quistes hay que tratar de resolverlos en la primera cirugía. La reoperación de estos pacientes a los 13 meses es terrible. Entonces hay que hacer los esfuerzos, y esto es importante, hay que hacer los esfuerzos para resolver en la primera cirugía, ¿no es cierto?, una incisión adecuada, la que hizo Gustavo, la sucostal ampliada hacia arriba o la sucostal bilateral con Mercedes, lo que fuere, todos los esfuerzos para resolver en la primera cirugía. Vamos a pasar a hacerle algunas preguntas de nuestro auditorio para ser democráticos.
Dice, ¿se puede dar albendazol a un paciente con tomografía sospechosa de quiste hiatídico y serología negativa, doctor Storck? Sí, yo diría que el diagnóstico de hidatidosis no se basa en la serología. Ustedes saben que si no hay contacto con el sistema inmune, muchas veces la serología es negativo. O sea que si el diagnóstico imagenológico es adecuado, uno le da albendazón con las indicaciones que corresponda, obviamente, ¿no? Ya, doctor Russo, ¿su opinión al respecto? Sí, la misma. El albendazol, excepto, tiene poco efecto secundario, ¿verdad? Tiene efecto secundario sobre el hígado, sobre la fórmula leucocitaria, y es absolutamente controlable en la gran mayoría de los casos, de modo tal que ante la duda y con el rol que muy bien destacó Gustavo y que creo que está establecido en todos los esquemas del mundo, hoy el albendazol ocupa un lugar en la neoadyuvancia y en la adyuvancia de la cirugía muy importante, y creo que sí, que hay que dárselo, sí, ante la duda hay que dárselo. Porque además permite medir la respuesta, porque a veces son quistes, puede haber elementos imagenológicos de involución frente al albendazol y que de alguna manera termine de confirmar un diagnóstico sospechoso de hidatidosis, ¿no? Claro, y ya mencionó el doctor Restorca en su exposición al inicio de que él utiliza el albendazol a una dosis de 10 miligramos por kilo por día de 30 a 45 días antes de la operación y luego de la cirugía lo da por 3 meses. Doctor Estor, ¿usted la da 3 meses continuos o 3 meses en alterno? Es decir, un mes sí, un mes no. ¿Cómo da el albendazol posoperatorio? Bien, esa es la dosis que está recomendada con un máximo de 800 miligramos, ¿no es cierto? 400 en 2 tomas, preferiblemente con comidas grasas para que absorba bien. Le damos 30-45 y luego completamos 3 meses, no 3 meses más, completamos 3 meses, eso es consensuado con los infectólogos, excepto en algunas situaciones muy particulares que nos ha tocado dar un poco más. ¿Y qué otra cosa me preguntaste del albendazol, Félix, perdón? No, entonces, si se le da unos días sí, unos días no, porque a veces hay gente que hace... Sí. ¿Sabes, Gustavo, un poco de elevación de enzimas hepáticas con el albendazol? Entonces, a veces yo los doy 15 días sí, 15 días no, por el tema de la hepatotoxicidad potencial. Sí, Félix, estoy totalmente de acuerdo. Mira, en el inicio de nuestra experiencia lo dábamos 15 a 21 días, descansábamos 7 con hepatograma de por medio y luego lo mismo. Hoy, como hemos adquirido mucha más... además de más pacientes, hemos adquirido experiencia, lo damos 28 días corridos, o sea, lo damos de corrido, nada más que el día 28 hacemos hepatograma. La realidad es que la posibilidad de hepatotoxicidad es muy baja, pero existe, hay que estar atento. Entonces, hepatograma está totalmente normal, continúa, se alteró, lo descansamos. Así que lo más común que estamos usando ahora es continuo. Ya. Muy bien, ahora quisiera pasar a un tema que es interesante, luego voy a retomar las preguntas del auditorio, pero a ver, otra complicación grave de manejo difícil es la apertura de la cavidad quística hacia la vía biliar. Entonces, sobre todo en los quistes centrales, a veces es pequeño el quiste central, pero se abrió la vía biliar. Máxime si por ejemplo, le adicionamos lo que vimos hace unos minutos, el quiste grande en el 7-8 con su apertura a la vía biliar. ¿Cómo se puede manejar esto, Gustavo? Y luego también será lo propio para Luis. Mirá, vos sabés que algunos casos mostré, por ejemplo, hay veces que la apertura, cuando uno hace el destechamiento y le deja apenas un pequeño medallón, es simple poner puntos, porque puedo ver la comunicación directa. Otras veces esa apertura, como me tocó ahí, que les mostré cómo se comporta como un clasking, porque directamente es una comunicación que tiene. Hacen una vía biliar común, y ahí es mucho más complejo. Ahí requiere resección hepática, ir a vía biliar sana y reanastomosar. Eso ya es un territorio de especialidad, o sea, ya ahí no hay una recomendación que uno lo pueda hacer para un cirujano general, ¿no es cierto? Es decir que depende el tipo y el lugar donde está la comunicación, algunas la vamos a poder manejar con rafias, o sea, cerrando selectivamente, con o sin drenaje biliar, y otras la vamos a tener que manejar con resecciones. Una vez nos tocó un paciente que entró amarillo, el quiste comprimió el Carrefour, tuvimos que hacer un drenaje percutáneo externo porque no pudimos pasar. Cuando fuimos a la cirugía hicimos una subtotal,
Nos quedó un medallón en el pedículo biliar, pero como vos decís, Félix, estaba directamente en comunidad, tuvimos que hacer un hepático yeyuno ahí. O sea que fíjense, desde la rafia a la derivación, a la resección completa y derivación. Todos los escenarios de acuerdo a la magnitud de la comunicación. Ok, doctor Luis, el manejo de las membranas hiatídicas dentro de la vía biliar, lo hacemos en el momento de la cirugía, si es que tenemos diagnóstico preoperatorio, lo hacemos después con RCP, se deja un tren de Kerr. Por favor, denos algunas luces al respecto. No, nosotros estamos haciendo memoria a través de los años, son casos complejos. Primero, esos casos deben ser operados en un centro con experiencia HPV, no deberían ser operados en un hospital general o por un equipo de cirujanos generales, aún con cierta experiencia en cirugía hidráulica. Sin duda que es la situación, la apertura franca en la vía biliar, que se ve en fístulas mayores de 5 milímetros, o sea, verdaderos agujeros en la de comunicación quistobiliar, está agravada de una mortalidad que de una complicación que puede andar cerca del 60-70% y una mortalidad que puede llegar al 15%. Yo no me acuerdo bien ahora, hace tiempo que no miro, pero que una mortalidad muy elevada y complicaciones realmente elevadas. Demuestra que la primera cosa son enfermos que deben ser derivados a un centro de cirugía biliar. Tienen que ser estudiados exhaustivamente antes también desde el punto de vista de la vía biliar con la colangio resonancia, tienen que ser estudiados el polo vascular arterial y venoso y para después tomar las decisiones del caso. Nosotros a través de los años, y hemos hecho de todo, yo me acuerdo que hace muchos años llegamos a hacer alguna hepatectomía derecha y hubo que hacer alguna reconstrucción como se pudo con algún flap que encontramos por ahí sobre un Kerr para tratar de hacer mantener, digamos, la viabilidad principal fisiológica y no hacer una hepaticoyedemostomía. Hemos tenido que hacer una hepaticoyedemostomía, hemos hecho también alguna vez puesto sobre la vía biliar, emplazado un asa diverticular. Y yo creo que hoy en día, lo primero es la toilette de la vía biliar, no debería, nosotros pensamos que no debe dejarse para un segundo tiempo. Creo que hay que abrir la cavidad, abrir la fístula, ir incluso, para nosotros lo que hacemos es un doble abordaje de la vía biliar. En general es una vía biliar gruesa, llena de membranas, y entonces hacemos un abordaje por abajo y a nivel de la fístula. Lo que hacemos es empezar a lavar por arriba y por abajo, tratar de limpiar toda esa vía biliar, dejamos un Kerr, y lo que hacemos es dejar un Kerr con una pata larga, que lo pasamos a través de la fístula, porque si no va a ir, no. Lo pasamos a través de la fístula y dejamos tutorizando el orificio fistuloso y si se puede, se cierra. Con eso hemos logrado preservar, digamos, de la atrofia distal de sectores importantes del hígado, a veces de más de un segmento, cuando las fístulas son muy proximales al hígado. Eso es lo que es una modificación de lo que por la década del 70 se publicó por parte de un grupo uruguayo que estuvo bastante en boga en el mundo, que se llamaba la desconexión quistobiliar. Es una modificación de eso, que básicamente es hacer una correcta toalé, aislar de alguna forma la fístula, preservando el flujo biliar a la papila. La colangio endoscópica siempre la tenemos a mano, si no fue hecha antes, hacer una papilotomía después por si queda algún residuo, pero como maniobra complementaria. Nosotros lo que hacemos es eso, y por supuesto el tratamiento de la cavidad, ¿no? Por supuesto el tratamiento de la cavidad. Ya, ¿alguna vez han utilizado el colecoscopio para visualizar, revisar? No. No, porque compraron uno en el hospital, salió carísimo, se rompió en una guardia y no lo compraron nunca más. No tenemos experiencia en colecoscopio. Doctor Stark, ¿alguna vez ha usado usted colecoscopio para el manejo de la cirrosis en la vía biliar? Vos sabés que no, pero me gustaría hacer un comentario. Y lo quiero recalcar mucho, porque tengo el recuerdo de
no me tocó estar, no era de nuestro grupo, pero tengo el recuerdo de ver fallecer un paciente post cirugía de la hidatidosis, porque se lo operó con colangitis, infectado, con membranas en la vía biliar. O sea, todo lo que yo hoy diría, no lo hagamos. Entonces, si vos me preguntás a mí qué nos pasa en los últimos 10 años, ¿por qué digo la última década? Porque en la última década tenemos endoscopía, tenemos coledocoscopía, tenemos EPR-vistas experimentados, o sea, pareciera ser que explotó la disponibilidad. Yo no tengo que sacar membranas de la vía biliar, porque ese paciente está complicado, entonces si yo le saco membrana de la vía biliar es porque no lo pude estudiar antes o se me pasó por alto. Es decir, el CPRista lo va a dejar resuelto para que yo vaya a operar un paciente en perfecto estado de salud. Bueno, nos puede ocurrir que a pesar de todo tengamos que hacerlo y haremos todo lo que dice Luis. Hoy yo, si tengo que abrir colédoco tanto para la litiasis como para la hidatidosis, como para lo que sea, o no le dejo nada si tiene una evacuación adecuada, o le dejo un stent intrapapilar. Y si no lo tengo, no lo puedo poner porque me pasó algo, ahí sí recién paso a otra cosa. Pero la verdad que es raro que nos toque, porque los CPRistas tienen tanta experiencia, son tan resolutivos, que la verdad que esa parte la tendríamos resuelta. Muy bien, vamos a pasar a ver algunas preguntas del auditorio. Dice, ¿qué hace si operan un paciente de quiste hepático simple con serología negativa para hidatidosis y luego de la cirugía se contamina la cavidad y resulta ser hidatidosis? Doctor Stork, es la siembra, ¿qué hace? En general, hablando de la siembra con líquido hepático de la cavidad. Ustedes saben que tenemos los cistoadenomas de presentación atípica, los quistes simples de presentación atípica que parece un cistoadenoma, los quistes hidatídicos que parecen un quiste simple. Es decir, uno es permitido que uno entre con dudas. Lo que no puede entrar desconociendo que existe todo esto. Ahora, cuando uno pone el laparoscopio, yo les puedo asegurar que cuando vieron 10 casos, por decir algo, que está emergente, ¿no? Porque si me hablas intrahepático es distinto. Les puedo asegurar que ver la superficie de un quiste simple versus un cistoadenoma versus un quiste hidatídico, hay un abismo de diferencia. Ahora, vamos a suponer que así y todo estamos en duda. Bueno, si estás en duda, pensá que es hidatídico. O pensá que es un cistoadenoma y no lo abras. Por eso digo que sería una eventualidad que nos ocurra. Y protege. Si se contaminó, vamos a pensar que nos pasó, bueno, lavar lo más que se pueda, lavar, y van a hacer 3 a 6 meses de albendazol en el después y rezar. Seguramente hay que hacer un seguimiento estricto con imágenes. Y la recaída peritoneal, si uno la diagnostica precozmente, no suele ser muy difícil tratarla. El problema es no diagnosticarla, es decir, no seguirla. Porque ahí sí puede tener un trastorno después. Pero si uno la diagnostica precozmente, no sé, capaz que la gente que está en el auditorio le ha tocado, a todos los que nos tocó, qué sé yo, ejemplo, un accidentado que se golpeó y se le rompió un quiste hidatídico y después le aparecieron 15 quistes. La gran mayoría se eliminan fácilmente. Es raro que haya que comprometer órganos, pero hay que estar atento, hay que seguirlo, hay que diagnosticarlo tempranamente, ponerle albendazol y operarlo tempranamente. Muy bien. Doctor Luis Russo, ¿existe el paciente inoperable en hidatidosis hepática? Sí, claro. Son absolutamente excepcionales, pero pueden existir. Ahora, ese enfermo también entra en una lista de trasplantes. Digo, hay en el mundo experiencia publicada de cirugía de trasplante por hidatidosis. Y es más, por hidatidosis granuloso, que es lo que vemos nosotros, por hidatidosis alveolaris, es mucho más frecuente todavía el trasplante. Como ustedes saben, la hidatidosis alveolaris es una hidatidosis microquística difusa que ocupa todo el hígado, que pocas veces da insuficiencia hepática, pero cuando da insuficiencia hepática tiene indicación absoluta de trasplante. Y de eso en Oriente, en Asia, por allá donde es endémica, es indicación del trasplante. De modo tal que puede ser inoperable para la resección, pero muy difícilmente sea inoperable para un equipo de trasplante. ¿No, Gustavo? ¿Vos qué? Sí, coincido plenamente en lo que decís. Lo que ocurre es que en los países que tenemos baja procuración, como es nuestro caso, ese paciente no va a llegar. Es
Ese paciente va a estar en lista de espera y tiene alta chance de morirse por hipertensión portal por sangrado. Por suerte es muy, muy baja la frecuencia, pero por eso insistamos en que el paciente se la juega en la primera cirugía. Juguemos mucho con el radiólogo, con nuestro colega, elijamos muy bien el paciente. No pasa nada en tener que demorar la cirugía y que se opere en otro sitio si pensamos que la cirugía no vamos a poder ser suficientes. Esa es la jugada. En la primera cirugía se la tiene que jugar bien el paciente. Si después, a pesar de que hicimos todo, la complejidad nos supera, bueno, somos médicos. Hasta ahí llegamos. Pero esa parte creo que no habría que obviarla, digamos. De acuerdo. Yo tengo una paciente, que ahora me acordé, una mujer de 37 años, una maestra del interior del Uruguay, que tenía un quiste hiático del segmento 1, que fue operado en un hospital pequeño del interior, y se complicó, hizo rápidamente un buchiari funcional, el segmento 1 hizo un buchiari, la mandaron cuando llegó a nuestro hospital, nosotros rápidamente la vimos y la derivamos al italiano de Buenos Aires, en ese momento no había trasplante hepático en el Uruguay, la vimos con de Santibáñez, me acuerdo, y con Juan Pescol, en aquella época la mandamos, y la mujer hizo un accidente vascular hemorrágico, estando en Buenos Aires, a lo poco que dice, murió, 37 años. O sea que la muerte por hidratidosis existe, y por hidratidosis en localizaciones difíciles, ni que hablar. Esa es la historia natural, y por eso les conté hoy lo de benigna con potencial malignidad, porque esto es lo que termina ocurriendo en estos casos. En efecto. Gustavo, una pregunta del auditorio. En caso de hidratidosis pulmonar y hepática, ¿cuánto tiempo después de la cirugía torácica realizan la cirugía hepática? Uy, qué buena pregunta. El tiempo que sea para que el paciente esté bien, lo dialogaría con mi cirujano torácico, no sé si un mes, dos meses. Que el paciente esté bien, en condiciones de soportar una nueva cirugía, y que haya hecho el albendazol necesario para ambos casos, y por ahí siempre, bueno, ya el colega, la forma que lo preguntó, está claro. Primero siempre el pulmonar, si en ninguno de los dos está complicado, ¿no? De acuerdo. Dice... A ver, vamos a darle al doctor Luis Russo. Doctor Russo, si se da la dosis completa de albendazol, ¿ya no sería necesario usar durante la cirugía el suero hipertónico? La pregunta. Ya la otra vez Gustavo me dejó pensando con eso. Nosotros usamos clorado hipertónico, no de la manera clásica. Y yo ahí me voy acercando de alguna manera a la posición de Gustavo. No de la manera clásica, lo usamos. Antes había que sustituir volumen a volumen el líquido de la cavidad hepática por líquido clorurado. Incluso dejarlo medio inflado, ¿viste? Que era una cosa de loco, porque eso salía, tenía mucha lógica. Nosotros lo que hacemos en la práctica es, bueno, ni que hablar que cubrimos con compresa seca, después la compresa colorado hipertónico alrededor, eso clásico. Después adentro abrimos la cavidad de la misma manera que lo mostró Gustavo. Me pareció muy interesante y es un detalle técnico a tener en cuenta, usar dos aspiradores, ¿verdad? Él lo mostró bien, usar dos aspiradores. Sobre todo en la cirugía laparoscópica, donde a veces un poco más hay que tener bien todo preparado antes. Usar dos aspiradores para evitar lo que se vio muy bien ahí en el video, de para evitar que se salga el contenido. Y después nosotros evacuamos la cavidad y hacemos una toilette con suero clorurado abundante. Pero en realidad, la pregunta es que, desde el punto de vista estrictamente científico, capaz que él me lo puede contestar ahora, pues yo lo tenía planeado para preguntárselo. Yo veo muy difícil tener evidencia, si él capaz tiene algún trabajo o algo, o lo tiene en camino, es muy difícil tener evidencia de la efectividad, tanto de un procedimiento, ¿no?, que tiene mucho de mito, que tiene 50, 60 años, como de no hacerlo. Habría que hacer un estudio comparativo para poder probar eso. Mientras vamos a seguir preso de la experiencia de cada grupo. Gustavo. Sí,
Sinceramente, Luis, no, no, justamente como no hay evidencia, y además, qué sé yo, como decís vos, Luis, somos presos de los mitos, por ejemplo, dejar o no drenaje, cuánto tiempo. Yo diría que a mí me hace como que es más riesgo que beneficio. Realmente, por esos minutos que yo limpio con clorhidrato hipertónico, me hace como que es muy loco creer que con eso voy a matar todos los parásitos. Ojo que la viabilidad del parásito casi casi nula es con 3 meses de albendazol y no en todos los quistes, o sea que tampoco hay que creer que porque le di albendazol no tengo ningún parásito vivo, y las medidas de diatidotecnia hay que respetarlas todas. Pero le tengo mucho respeto a la colangitis, le tengo mucho respeto a que cualquier sustancia se meta dentro de la vía biliar. Y no me termina de convencer porque no tengo evidencia de que va a ser 100% efectivo, entonces elijo no usarlo. Digamos. Ahí, en relación a eso, nosotros hicimos una pequeña comunicación en algún momento. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años, Belguití publicó un trabajo de 120 casos de hidatidosis, y con ese trabajo él demostraba que si uno usaba suero clorurado al 33%, y pasaba la vía biliar, eso iba a provocar una colangitis esclerosante. Ese trabajo hizo un ruido bárbaro. Nosotros en el Uruguay hace muchísimos años que se usa el suero clorhidrato hipertónico al 33%. Yo no conozco alguno que otro usa agua oxigenada, pero en general es el clorhidrato al 33%. Y realmente no hicimos alguna comunicación breve en algún momento que no la publicamos para un congreso porque necesitábamos más casos, midiendo después de los 5 años haciendo una colangioresonancia en un grupo de 6 o 7 pacientes, que fue lo que conseguimos, y ninguno tenía colangitis esclerosante y todos habían tenido quiste hidático francamente abierto en la bebida. Pero también eso existe y ya no es un mito, es la evidencia de algunos trabajos fuertes de grupos importantes, ¿no? Así que hay que respetarlo. Ya, Gustavo, aparte del cloruro hipertónico, ¿alguna otra sustancia escolicida, agua oxigenada, algo más? Yo no usé nunca otra cosa y mi experiencia dentro del quiste, como dije, no la uso, y para lo que es PAIR o PAIR-D, la experiencia nuestra es muy pequeña. Y obviamente la usé solo con clorhidrato al 30, ninguna otra cosa. Perfecto. Félix, una cosa importante. Sí. No usar clorhidrato hipertónico para lavar el peritoneo, ¿no? No, obviamente no. Estamos hablando del manejo del... Porque ahí es otro cantar. Hay un trabajo español de hace unos 10 años, de un grupo español que comunicaba hipernatremia, trastornos neurológicos severos en un grupo, creo que si no me acuerdo mal era de 32 casos, pero claro, habían lavado el peritoneo con suero clorhidrato hipertónico. Eso no, con suero sí, pero no hipertónico. Ya, a ver, una pregunta de auditorio más, dice: si hay sospecha de hidatidosis y serología negativa, ¿es válido hacer una punción, aspiración y enviar al laboratorio de microbiología para mirar en láminas las hidátides antes de la cirugía o da directamente al albendazol y luego operar? Luis. Yo me parece que la pregunta no está bien enfocada. Gustavo ya me la contestó. El diagnóstico de hidatidosis no es no, es un diagnóstico muy preciso desde el punto de vista imagenológico, y haciendo la salvedad, como Gustavo decía hoy al pasar, de que puede haber test serológico negativos en aquellos enfermos en los que no hay un contacto inmunológico entre el quiste y el hospedero, que son coincidentemente los estadios más precoces de la hidatidosis, porque se empieza a formar la adventicia y se empieza a ver una interrelación huésped-hospedero a nivel inflamatorio con un proceso inflamatorio importante con una comunicación huésped quiste más importante, se va metiendo y hay contacto inmunológico. Ahora, el diagnóstico de quiste puede ser que algún quiste pase, pero el diagnóstico de quiste hidático, yo diría que en la gran mayoría de los casos y epidemiológicamente es muy claro, en las imágenes. Y el diagnóstico de quiste simple, de cetoadenoma seroso, también. Y ni que hablar, como ya lo dijo Gustavo, en la
en la cirugía. De modo tal que yo creo que eso se reservaría a casos muy, muy excepcionales y que de pronto es mejor consultar a un experto que empezar a hacer pulsiones y cosas por el estilo. Perfecto. Respecto, Gustavo, respecto a los test inmunológicos, ¿prefieres el ELISA o el Western Blot? Nosotros usamos el ELISA, no puedo decir que sea malo el Western Blot, pero el ELISA, inmunoglobulina G específica, es el gold estándar o el uso cotidiano acá en nuestro medio. Luis. Igual. ELISA. Bueno y barato. Bueno, bonito y barato. A ver, avanzamos ya para terminar la reunión. Algunas preguntas que quedan. Quisiera resumir estas dos en una. Hablan a los asistentes de qué hacer si se lesiona la vena hepática o la vena porta. Bueno, creo que ustedes coincidirán conmigo en que los casos complejos de cirugía de quiste etílico hepático tienen que ir a un centro HPV. Yo que hago trasplante hepático, considero que un cirujano HPV no puede no saber cirugía vascular. Entonces ahí preguntan qué hacer cuando lesiona la vena porta, qué hago cuando lesiona la vena subhepática. No, uno tiene que saber cirugía vascular, saber usar el prolene 5-0, 6-0, 3-0, ¿verdad? Porque de lo contrario, no se puede ingresar. Entonces, hay quistes y hay quistes. Hay quistes que son para hospitales de nivel intermedio, pero hay quistes como los centrales, los grandes, los posteriores y altos, que tienen que ser manejados necesariamente en centros HBP. No sé qué opinas, Luis, al respecto. Muy cortito, hay que tener para operar los quistes complejos, por ejemplo, como es el segmento 8 que decíamos hoy, hay que tener preparado el hígado para hacer una excisión vascular total, hay que dominar por arriba la cava, hay que dominarla por abajo, hay que dominar el vehículo, hacer la movilización. Yo una vez vi una cosa que me parece importante, porque lamentablemente me tocó vivirlo, cuando uno tracciona el hígado hacia la izquierda para movilizar hacia la izquierda y hacia arriba, que lo va sacando para movilizar e ir buscando el ángulo de patocaba, ahí si el quiste forma parte de la vena cava, hay riesgo de que se abra. Y se abre, si la adventicia forma parte de la cava y se abre, es una situación extremadamente grave. Por eso, yo creo que lo primero que nada hay que tomar las medidas para esos quistes específicamente y otros para tener pronto para una exclusión vascular total, porque si no uno se puede llevar un susto importante. Muy bien. La última pregunta de la reunión voy a dirigirla a Gustavo. Dice, buenas noches, ¿qué abordaje realizan ustedes en un paciente que tenga una fístula hepatopleural, debe ser peritoneo pleural en todo caso. No, se debe referir, entiendo, Félix, a la migración torácica, seguramente. Seguramente, si se abre el quiste del segmento 8 a la cavidad pleural, ¿qué abordaje? Está buena la pregunta, porque antes se usaba mucho el abordaje desde el tórax, el transtorácico, las dos cosas. Como dijo Félix, y seguramente compartís la experiencia, los que hacemos cirugía hepática, los que hemos hecho trasplante y demás, nosotros abordamos todo desde el abdomen. Lo único que sí le vamos a pedir al cirujano torácico es que haga lo que tenga que hacer si tiene líquido hidratídico en el pulmón, seguramente hará lo que tenga que hacer. Pero luego lo manejamos todo desde el abdomen. Nosotros podemos acceder al diafragma. Imagínense que en los tumores hepáticos, en las metástasis, hacemos resecciones de diafragma, a veces tenemos que colocar mallas y demás. No suele ser un problema, porque la incisión que se utiliza, que nosotros usamos mucho la Makuchi, también utilizábamos la Mercedes-Benz, que es la que más usábamos en trasplante, nos da un acceso a esa parte. Yo creo que la pregunta apunta a que muchas veces el cirujano general, que no está habituado a movilizar la glándula, opera mucho a través de la subcostal, y es verdad que el hígado es como, no lo veo, el hígado posterior, el hígado superior, si no tengo una incisión adecuada, y por ende no veo el diafragma, y por ende no veo el tórax. Los que hacemos este tipo de incisión, movilizamos todo el hígado y lo sacamos para afuera, nosotros trabajamos directamente con el diafragma, tenemos la base del pulmón, colocamos un drenaje, le pedimos al anestesiólogo que insufla, le terminamos de cerrar el diafragma y a veces ni siquiera dejamos un tubo pleural, o sea que la respuesta es a través del abdomen si uno está habituado a hacerlo desde ahí. Luis, ¿algo que agregar a lo que ha mencionado Gustavo?
No, lo único, dos situaciones grandes en el tránsito, complicado y no complicado, con infección y no infección. Y ahí juega mucho, predomina mucho secar el tórax, ¿no? Secarlo desde el punto de vista infectológico, esterilizarlo más que secarlo, esterilizar sobre todo el tórax. Y a punto de partida de eso, los cirujanos de tórax lo operan, nosotros vamos a pasar un tiempo prudencial, como se dijo acá, a considerar en cada enfermo, y después se resuelve por el abdomen. Es una cirugía de adherencia hepato-diafragmático. Es una cirugía de paciencia, porque es una cirugía de adherencia hepato-diafragmática, y hay que movilizar el hígado, no es movilizar un hígado sano, una región hepatotoráxica, interhepatofrénica sana, hay que ir con cierta paciencia, pero después de eso se transforma en un quiste hidrático abdominal que uno lo maneja como siempre. Muy bien, me van a disculpar una última pregunta que se me vino a la cabeza cuando hablábamos del tema de los tests. Gustavo, tengo un paciente que tiene un quiste en el segmento 5-6 de 4 centímetros de diámetro y alino, le hago la prueba de ELISA y sale positivo. ¿Lo opero o le doy albendazol solamente? Bueno, mi charla fue, traté de comprimirla, Feli, les pido disculpas si fue muy largo, pero fue quirúrgico. La pregunta es, ¿trato a todos los quistes? No. Hay quistes que tienen menos de 4 centímetros, que no crecen en el seguimiento, que no tienen síntomas, que no, nada, que son centrohepáticos, que no son periféricos, o sea, que no están emergentes, a ese no le hago nada, ni siquiera albendazol. Si no cumple con todos esos requisitos, o si mide entre 4, 5 y 8 centímetros, lo trato con albendazol, y no cirugía. Si a cualquiera de esos le agrega síntomas, complicaciones, o más de 8 centímetros, va a cirugía. Ese sería el resumen de las... Linda respuesta. Luis, ¿algo que agregar? Nosotros, si tenemos un quiste, el diagnóstico del quiste hidrático se acompaña de 8 semanas de albendazol. Y después de eso se ve si tuvo respuesta, si no tuvo respuesta, y tampoco los quistes chicos no le hacemos nada, realmente. Los quistes chicos y alinos, no, de repente pasan años, no le pasa nada. Incluso más, tenemos algún quiste en el otro extremo de los casos, tenemos un enfermo de 87 años con un quiste subdiafragmático en segmento 7 y 8, 87 años, cuando lo empezamos a vigilar tenía 83, y uno lo miraba y decía, este enfermo hay que operarlo. Sí, sí, pero tiene 83 años y el hombre estaba impecable, y sigue estando impecable, y lo pusimos ahí en un wait and wait, y ni progresó, ni aumentó, y tiene dos quistes grandes. Bueno, hablamos con él, explicamos la situación. Yo coincido voy al primer o segundo diapositivo de Gustavo. El tratamiento de la diatidosis es personalizado. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo realmente quiero agradecer a Gustavo Storck y a Luis Russo por los conceptos actuales del manejo de la diatidosis. Definitivamente el manejo de la enfermedad ha cambiado lentamente, pero ha cambiado. Se acepta ya el intervencionismo mínimo y creo que el día de hoy, a quienes nos fascina la cirugía hepatobiliar, hemos disfrutado enormemente de los conceptos vertidos por nuestros ilustrísimos invitados. Nuevamente David, nuevamente Juliano, yo quiero agradecer profundamente esta oportunidad por permitírseme moderar esta conferencia, agradecer a nuestros invitados, al doctor Gustavo Storck y a Luis Russo por las conferencias magníficas y las opiniones estupendas, y naturalmente a nuestros asistentes, que a estas horas tenemos 159 personas que nos están escuchando, que es un logro de la sociedad. No sé, David, si quieres agregar algo. Por mi parte yo ya terminé. Felicitar a los ponentes. Gustavo, disculpe, Julián, ok, te dejo la palabra, disculpe. ¿Qué tal?
No, solo unirme a tus palabras de agradecimiento, Félix, hacia el doctor Gustavo Extorp y al doctor Luis Russo, y hacerlas extensivas hacia tu persona. Nos hemos deleitado con la experiencia del doctor Extorp y del doctor Russo, y la tuya también. Hemos tenido en algún momento de la exposición 230 asistentes entre el canal de YouTube y la vía del Zoom que hoy día nos conecta. Creo que es un logro bastante importante, como tú lo has mencionado, para la hora, ¿no? El tema en verdad da para mucho, pero creo que nos llevamos conceptos muy claros. A nombre de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, agradecerles y las últimas palabras se las doy al doctor David Ortega para despedirse y anunciar invitarlos a las próximas sesiones, ¿no? Muy bien, pues solamente reiterarles el agradecimiento a los participantes, a Félix Ortega, a Tata Russo, gran amigo de nosotros, y personalmente para mí es un orgullo tener amigos de esa calidad, y a Gustavo Extorp, que no tenemos la oportunidad de conversar personalmente, pero creo que pronto, Dios mediante, podamos tenerlo acá en Lima y brindarle nuestra hospitalidad, y que sepa que los cirujanos peruanos estimamos mucho y valoramos mucho ese desprendimiento que tienen ustedes en bien de poder seguir con el programa académico, que creo que es vital, y que de las pocas cosas buenas que nos ha traído esta pandemia, es que estamos lejos, pero más conectados que nunca. Mi agradecimiento a todos ustedes, y para los asistentes, muchas gracias por el apoyo a la sociedad. Creo que el trabajo que se está haciendo amerita, pues, que seamos la entidad quirúrgica más importante en nuestro país. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias. Pasen bien.